noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche nos venimos presentando delante de ti. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa, de poder estar compartiendo un momento con mis hermanos, Señor. Te ruego, te suplico que esta tarde sea una tarde de bendición, donde tu presencia pueda inundarnos, Señor, donde tu palabra pueda hablarnos y pueda ser una semilla que caiga en buena tierra y que pueda dar fruto, Señor. Permite que todo lo que vayamos a platicar esta tarde sea conforme tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta tarde vamos a estar platicando acerca del hogar. Vamos a ver algunos enemigos que se levantan para destruir los hogares, para destruir matrimonios. Y hoy quiero platicar con ustedes acerca de tres hogares, un hogar donde el hombre no está haciendo bien su función, un hogar donde la mujer no hace bien su función y un hogar donde los hijos no son disciplinados. Y nosotros muchas veces como padres somos los causantes, ¿va? Por no disciplinar a nuestros hijos de que ellos se desvíen. Amén. Podemos ver, mis amados hermanos, que desde el principio, si nos damos cuenta, la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y es más, cuando el Señor regrese, estamos esperando su venida. Lo estamos esperando porque Él viene a casarse con nosotros. Él ya está listo, Él ya está preparado, Él está haciendo tiempo porque ve que con la novia que se va a casar todavía le falta un poquito. Así que mis amados hermanos, nos apresuremos, porque si nosotros nos apresuramos en que nuestros vestidos estén perfectamente bien, que ya estemos listas, que ya estemos ataviadas, el Señor, de hecho, Él ya está a las puertas, pero nos está dando una oportunidad más para que nosotros estemos listos. Amén. Así que desde el principio el Señor ha pensado en el matrimonio. Desde el principio el Señor ha querido que nosotros como mujeres, como varones, seamos felices. Tanto que desde el principio Él dijo, bueno, voy a crear a Adán. Y cuando Él lo formó, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le dijo, bueno, veo que Él no estaba solo, tenía animales, tenía muchas cosas. Pero yo creo y quiero pensar que a veces decía el Señor, bueno, voy a ver cómo se ve Adán con una vaca. Y no había nada en común. Y lo fue probando y dijo, no. Realmente no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Ayuda idónea. Aparte, ayuda idónea. Entonces, formó también a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Pero también tenemos un enemigo que desde el principio ha querido arruinar la felicidad de un matrimonio. Y vemos que hasta la fecha, en muchos matrimonios, el diablo está logrando su objetivo. El diablo está logrando poder entrar de manera muy sutil para que destruya esa felicidad. Porque aquí hay varios varones, creo que todos casados, ¿verdad que sí? Algunos faltan, algunos están en proceso. Pero mis amados hermanos, ¿usted para qué se casó? ¿Para ser infeliz? ¿Para vivir una vida de pleito? ¿Para vivir una vida sin sentido? ¿Para qué se casó? ¿Usted mujer, para qué se casó? ¿Para que toda la vida le vivan gritando? ¿Para que si le tocó un esposo que si no nos ponemos vivas, hasta nos pegue? ¿Para eso será que nos casamos? ¿O nos casamos para ser felices?
que todos nos hemos casado con esa ilusión de ser felices. Pero hoy pone en tu mente, no sé si has visto algunas imágenes que dice realidad, expectativa y realidad. Ubica ahorita tu matrimonio. Si tu expectativa con la cual tú te casaste es reflejada ahora en la realidad, o encontramos totalmente una gran diferencia, es decir, esta era mi expectativa y esta era mi realidad, ahora esta es mi realidad. Pon ese cuadro ahorita en tu mente, es decir, ¿con qué expectativa tú te casaste? ¿Se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo en tu matrimonio? ¿O hemos dejado que Satanás entre y nos robe esa felicidad? Y podamos cumplir el propósito por el cual nos casamos. Nos casamos para ser felices, nos casamos para tener una familia, nos casamos para tener hijos, no para vivir un infierno. He escuchado matrimonios que dicen, ¿para qué más infierno? Con el de mi casa basta. Imagínense. Cuando el Señor, cuando hizo a Adán e hizo a Eva, no los metió a un infierno, los metió a un paraíso. O sea que nuestro hogar, que nuestro matrimonio tiene que ser un paraíso. Un paraíso. Ahora yo te pregunto, ¿será que nuestro hogar realmente es un paraíso? ¿Estaremos viviendo en esa burbuja de amor dentro de nuestra casa? ¿O estaremos arrepentidos de habernos casado? ¿Será que seríamos capaces de decir, si tuviera la oportunidad de volverme a casar, me volvería a casar contigo? ¿O diríamos, no, Señor, prometo no desobedecerte, prometo seguir la línea, pero casarme con este otra vez ya no? ¿Qué diríamos? Si tienes ahí al lado a tu esposo, a tu esposa, quédalo viendo y no le digas, no le digas. Solo piénsalo. Así que mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar muy atentos sin permitir que el diablo entre a nuestros hogares. Porque él entra de manera muy astuta. Vamos a ver, mis amados hermanos, que en muchos matrimonios una cosa es tener casa y otra cosa es tener hogar. ¿Cuántos tenemos casa? Creo que todos. Aunque uno rente, pues tiene una casa, ¿no? Pero ¿será que en tu casa hay un hogar? ¿Qué cosa es un hogar? Alguien que me pueda ayudar. O que me diga la diferencia entre hogar y casa. Amén. La casa es el edificio. El hogar es lugar donde un individuo habita, creando una sensación de seguridad y de calma. ¿Será que nosotros, cuando tú entras a tu casa, tienes esa sensación? ¿Esa sensación de seguridad? ¿Tus hijos les gusta estar en tu casa o decir, no, es que ahí se vive, pero lo invivible, dirían unos? Y mejor prefieren estar fuera. El esposo dice, su hora de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero él reporta y dice, no, yo salgo hasta las 8 o 9 de la noche porque lo que menos quiere es regresar a casa. O en tu casa sí hay un hogar, donde tu esposa, tu esposo, tus hijos se sientan seguros. Busqué y vi cuál era el significado de hogar y viene de un significado que significa focus.
y quiere decir un lugar donde se mantiene encendida una, ay, ¿cómo se llama? Como una fogata, pero tiene otro nombre, una hoguera. Una hoguera, el calor. En tu casa hay ese calor. Tus hijos anhelan estar ahí. Tu esposa, tu esposo. Pero eso no es solo función del papá, no es solo función de la mamá. Todos tenemos que poner de nuestra parte para poder formar un hogar. Amén. Podemos ver, y vamos a ver el primer hogar. Aquí le puse el hogar con un espíritu del terror. Acompáñame a Primera de Samuel. Primera de Samuel 25:3. Muchos hemos escuchado ya de este matrimonio, pero vamos a entresacar algunos puntos. Dice, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Dice que aquí hay un matrimonio que es de Nabal y de Abigail. ¿Cómo era Abigail? Dice que era inteligente y era hermosa. Creo que en el momento que ella se casa con Nabal, su corazón estaba totalmente enamorado, que hizo un lado la inteligencia, que por eso se casó con él. Porque podemos haber mujeres muy inteligentes, pero cuando nuestro corazón se enamora, diría el apóstol Sergio, es peor que mula. Ya no escucha razón. La verdad, el hombre es más como que piensa más las cosas. La mujer enamorada ya no le hace caso a padres, ya no le hace caso a siervos. Hemos visto a mujeres que enamoradas dicen, pero es que no te conviene, no es hijo de Dios, no importa, pues aunque sea voy a dejar a Dios, pero a este no lo dejo. Porque el corazón enamorado de una mujer es peligroso. Pero ella dice que era inteligente, pero en el momento que se enamoró, creo que no vio que Nabal era un hombre áspero. Lo que yo me pregunto es que será que cuando ellos eran novios, ¿será que Nabal era áspero? ¿Será que la trataba mal? ¿Será? Bueno, porque podemos ver también, y ustedes sabrán, que a veces lo que se vive en los hogares, si el papá es borracho, le pega a la mamá, la hija, ¿cómo busca a su esposo? ¿Lo han visto? ¿Que sea un borracho? Que se repita la historia, porque ella no está buscando un esposo, sino que está buscando una figura paterna que le hizo falta, y entonces por eso busca a una persona, y por eso se van repitiendo esos ciclos. A la mamá le pegaban y a la hija también, porque la hija busca a una persona que se parezca a su padre. Entonces, Abigail, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿en el noviazgo la trataban bien o la trataban mal? Yo digo que bien. Ah, sí. ¿Será que por eso era inteligente Abigail? Entonces, muchas veces en el noviazgo somos unos. Un día salimos con un grupo de jóvenes, iban unos que apenas tenían 1 o 2 semanas de que eran novios.
Y cuando iban a morder su sándwich, lo mordían como si fueran pajaritos. Y empezamos a molestar. Y digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué comen así? Muéstrense de una vez cómo son. Porque cuando ya osa uno en el matrimonio. Pero no que comías dos tacos y ahora del matrimonio son 8 o 10 tacos. A ver, ¿por qué hacemos eso? Porque no me digan que no. Por vergüenza. ¿Por qué de novios nunca? Tal vez nunca te quitaste el zapato de enfrente de tu novia. Y ahora en el matrimonio ya es la esposa una gran tortura de esos grandes calcetines que salen. Pero yo quiero pensar que a Abigail la trataban bien. Que cuando eran novios la trataban bien. O sea, era muy guapa, era hermosa. Quiero pensar que muchos querían con Abigail, así como pasó con usted. Muchos querían con usted, pero el chato fue el afortunado. Pero resulta que cuando ellos se casan, empieza la realidad. Y resulta que este Nabal dice que era un hombre áspero. ¿Cómo podrá ser un hombre áspero? Díganme. ¿Seco? No sé, pero la mayoría de las mujeres se quejan de tener esposos mudos. No sé por qué en el noviazgo dicen tantas cosas bonitas. Y cuando ya uno se casa, pero se vuelven hasta mudos. A ver, varones, díganme. Puro Nabal. Díganme, otra característica. ¿Cómo puede ser un hombre áspero? Grosero. Que no es detallista. Mujeres, a ustedes, a ver, ¿cuántos años tienes de casada? 5. Vamos a hablar que la mayoría estamos de 5 para arriba. ¿Alguien que tenga 5 años, 4, 3 de casados? 2. Y a los bueno, pongamos, mujeres, en todo el tiempo que estás casada, ¿alguna vez te han llegado con una rosa? Y así que te han sorprendido y dicen, mira, te traje una rosa. ¿Cómo se siente? Dígame, ¿cómo se siente? En las nubes. Miren, mis amados hermanos, ahorita les voy a hablar a los varones. ¿Quieres tener a tu esposa, pero enamorada, enamorada, enamorada? No le dejes de hablar. Porque la mujer se enamora por el oído. No, a regañarla, no. Qué bonita, qué guapa, qué chula. Y hablarle. Sí, también. Eso es muy importante. Por eso, mujercitas, quieren tener a su esposo bien enamorado siempre. El hombre le entra el amor por la vista, ¿no? Por la vista. ¿Por qué creen que la mayoría de mujeres muy guapas, así como todas las que estamos aquí, andamos con hombres feos? Porque solo es suficiente que te digan qué hermosa. A ti ya no te importa cómo está. Pero el hombre sí. El hombre no es tanto lo que le digan. El hombre es que la mujer esté bien bonita, esté bien vestida, bien arreglada. Eso es lo que le gusta al varón. Tiene razón el pastor Migue. Queremos que nos hablen, que nos hablen, que nos hablen. Pero nosotras todas fodongas, no.
también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para mantener enamorados a nuestros esposos. Ve, bien arregladitas, bien bonitas. ¿Qué tiempo nos puede llevar maquillarnos? No, 3 horas no. Cuando es algo que vas a ir a un lugar y a un evento, te lleva 1 hora y media, 2 horas. Pero cuando es así de balazo, máximo 10 minutos. Entonces, es de suma importancia ponerle, decir, ¿qué cosa le gusta a mi esposo? ¿Qué cosa le gusta a mi esposa? A veces también la mujer se arregla y hace por estar tan bonita y no le dice nada. Se pone un vestido amarillo y todavía los hombres la comparan con un gusano. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Si tú ves que tu esposa ya se arregló, que no pase de chulearla. No seamos como Nabal. Me imagino que Abigail hacía todo. ¿Y cómo me veo? ¿Como siempre? ¿Cómo se sentiría esa mujer? Fatal, diría, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué bajo de peso? Sí. Mejor disfruto la vida, porque comer se disfruta, ¿o no? Pero si el esposo no nos dice nada, si estamos flacas o estamos gordas, para él no le importa. No, tenemos que ser cuidadosos. Pero este Nabal dice que era malo en sus tratos. Trataba mal a Abigail. ¿Cómo será que un hombre puede tratar mal? ¿Humillándola? Nos vamos a las 6 y si no estás lista te quedas. Y tal vez 6:01 y ya baja la mujer corriendo y ya uno ya se fue. ¿Será un maltrato eso? Sí. ¿No poderla esperar 1 minuto? ¿No poderla esperar 5? Entonces, este hombre trataba mal. Creo que aún al tratar mal, llegaba a los golpes. ¿Habrá algún hombre aquí que pegue? Para que no lo dejemos salir. Porque eso sí ya sería mucho. Un maltrato también es pensar que nuestra esposa, hoy te estoy hablando a los varones, que nuestra esposa es nuestra hija y lo tratamos como hija y le hablamos como la hija. Te dije que no ibas a... No, si hay palabras de amor para decirlo, para poder enseñarle. He escuchado a varones que dicen, no, esta cómo me ha costado domarla. Si no te pusieron para domarla, te pusieron para cuidarla, para amarla. Era incomprensible. Quiero pensar que para Nabal todo lo que hacía Abigail era malo. Si Abigail hacía algo, era malo. Si Abigail tenía un deseo, ¿será que Nabal ya de ahí, cuando eran esposos, será que Nabal le cumplía los deseos a Abigail? Creo que no. La mujer Abigail no podía disponer de los bienes que ellos tenían, porque sí, Nabal era muy rico, tenía mucho, pero Abigail no podía tomar, no podía agarrar de esos bienes. Tenía que pedir tal vez permiso, decir, ¿puedo tomar esto para un par de zapatos? ¿Cómo somos en nuestro matrimonio? ¿O será que le hacemos de tos a la mujer cuando dice, es que me compré necesidad y me compré pues algo que todas las mujeres compramos cada 28 días? Y el hombre
¿por qué desajustaste el dinero? Vieras buscar. O sea, ¿cómo somos como varones? ¿Será que la mujer puede agarrar con confianza? Oh, decimos no. Somos de los hombres que dicen, aquí yo trabajo y es mi refri, mi estufa, mi despensa, mi casa. Déjame decirte que no es así. Es nuestro refri, nuestra casa, nuestro carro. Porque aparentemente en muchos hogares solo el hombre trabaja. ¿Y el trabajo de la mujer dónde queda? De barrer, de trapear, de lavar, de planchar. A veces eso no lo tomamos en cuenta, pero es un trabajo. Entonces, ¿será que nosotros como mujeres podemos disponer? ¿O nos tienen? No, vas a comprarte el zapato hasta que ya tu suela tenga un gran hoyo. Anda a buscar una llanta, le cortas un pedazo, le pegas, pero tenemos que ahorrar. ¿Cómo somos? La mujer, Abigail, en su casa no tenía ni voz ni voto. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí no tienen ni voz ni voto? No me conteste, solo pregúntese. Varones, ¿será que cuando tu esposa te dice algo, lo tomas en cuenta? ¿Será que le participas lo que vas a hacer? Oye, mira, quiero comprar un carro, ¿cómo lo ves? Hay estas dos posibilidades. ¿Qué carro te gustaría a ti? ¿Será que le damos ese lugar a la esposa? O ya llegamos y mira, ya compré esto y pero nada, está hermoso. O sea, la mujer no puede ni hablar. No podemos, varones, ser autoritarios. Ciertamente, la cabeza del hogar es el varón. Eso no está a discusión. Pero no podemos caer en el decir yo soy aquí el que manda, el capataz, el macho. No, no. Ustedes son la cobertura. ¿Y qué hace una cobertura? Protege, cuida, provee. Varones, ¿son proveedores de su casa? Un ejemplo, ahorita que es tiempo de que los niños entran a clases y ya pidieron la lista de útiles, ya diste el dinero para los útiles. Hoy es la mamá que está, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y es que los útiles, míralo, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Pero qué no son pues la autoridad? Y a veces decimos, somos la autoridad. Tenemos que ser hombres que provea, que proteja, que ame, que cuide, que la mujer se sienta segura. Que si no hay agua, que si no hay luz, que si no hay gas, saber la mujer es, no me importa. Sé que al ratito va a haber porque mi esposo lo va a solucionar. No, no está mal. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No. Tenemos esa seguridad de que el esposo que nosotros escogimos. Porque te voy a decir algo. A veces decimos, es el esposo que Dios me dio. No, es el esposo que escogimos. Porque si no, pudiéramos decir, ya fracasé en mi matrimonio, tú tienes la culpa, Dios, porque tú me diste a mi esposo. No, Dios te dijo, mira, de todos estos árboles puedes comer, menos de este. De todos los cristianos puedes escoger quién quieres para tu esposo, para tu esposa, menos de los del mundo. Viéndolo en esa figura. Entonces, Dios me dio mi esposa, no, tú la escogiste. A ti te tuvo que haber gustado. Algo hubo que te llamó la atención. Porque en ese punto Dios nos da la libertad de que nosotros escojamos. Porque si no,
no hubieran matrimonios en yugo desigual. Porque si no, con todo el derecho del Señor, ¿por qué me diste a este varón? Lo voy a dejar, pero es tu culpa, Padre, porque no supiste escoger, ¿no? El que escogió es uno. Así que volteate ahí, dile, yo te escogí, míralo, tú lo escogiste. Tú lo escogiste. Ah, tú me escogiste. La mujer de Nabal hacía cosas escondidas de su marido. Porque cuando ella agarró para llevarle a David las cosas, la ofrenda, ¿lo sabía Nabal? No, ella lo agarró de manera escondida y se lo llevó. Tenía miedo. Porque saber cómo le iba a esa pobre Abigail. Saber cómo le iba. Le iba como en feria. Nosotros mujeres, ¿será que todo lo que hacemos lo sabe nuestro esposo? ¿O hacemos cosas a escondidas? Pero no porque nosotros querramos hacerlas, sino porque el esposo no nos da la facilidad y no nos da la confianza de poderle platicar. Fíjate que quiero llevarle unos huevitos a mi mamá. Quisiera comprarle un su casillero. No le estás comprando nada. Por eso viene la mujer, compra el casillero de huevos sin decir nada y se lo lleva. Entonces, como hombres, tenemos que ser, darle esa confianza a la mujer. Ser hombres buenos, ser hombres amorosos, no ser hombres duros, ásperos. Porque la vaca no da leche a palazos. Dale palazos a una vaca. No por eso te va a dar buena leche, ¿no? Pero si le hablas con amor, hasta las vacas dan leche. Entonces, no quiere decir que vas a tener una excelente mujer tratándola mal. No. Hombres van a tener una excelente mujer tratándolo con amor. Dice que somos vasos más frágiles. Se quiere decir que los hombres son frágiles, pero las mujeres somos más frágiles. O sea que nos tienen que tratar con todo amor, con toda ternura. Claro, ahorita vamos a ver el papel de la mujer, porque a veces nos tratan con todo amor, con toda ternura, y en vez de que nos portemos bien y que hagamos bien las cosas, nos montamos y decimos, ahora aquí la que manda soy yo. Y eso tampoco es. Para que un buen matrimonio funcione, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Mujeres no nos mandan a gobernar nuestra casa. No nos mandan a gobernar nuestra casa. Nos mandan a sujetarnos. El hecho de que estemos sujetas no quiere decir que nos tengan debajo de su pie, porque eso no es la sujeción. Eso no es la sujeción. Hay cosas a veces que tenemos que aprender. Habían días a veces que yo llegaba a mi casa, yo ya estoy casada, tengo, gracias a Dios, 7 años de casada. Y desde el día que me casé, ese día me fui a vivir aparte. Nunca he vivido ni con mis papás ni con mis suegros, siempre. Siempre tengo la oportunidad de ir a la casa de mis papás, diario los veo, diario estoy con ellos. Pero a veces yo llegaba y encontraba a mi mamá sentada con una su cajita de bolear zapatos y con sus zapatos de mi papá. Y ella feliz pintando sus zapatos. Yo le decía, mamá, no te cansas. ¿Y por qué? No, porque lo hago por amor, porque lo hago con amor, porque me deleito estarle pintando sus zapatos a tu papá. ¿De verdad?
Pregúntenme si yo alguna vez lo he hecho. No. Y a veces aprendemos otras cosas, pero cuando nos toca aprender lo bueno, nos cuesta un poquito. Tenemos a veces la verdad del matrimonio. Cuando nosotros ponemos la mirada en un matrimonio, decimos, o sea, a veces mi papá le dice algo a mi mamá y mi mamá se queda callada. ¿Cuántas de nosotros podemos quedarnos calladas? Nos dicen algo y... Muchas veces a mí me ha tenido que decir, ¿por qué no eres como tu mamá? Porque nos cuesta. Una palabra que diga el varón, nosotros decimos mil. Pero tenemos que aprender. Porque dice que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea que cuando se ha dado un pleito en nuestro hogar, es porque tal vez nosotros no hemos sabido aprendido a quedarnos calladas. ¿Alguna vez? Yo creo que sí. ¿Alguna vez se han quedado calladas? Yo creo que sí. ¿No? Yo le soy sincera, hay días que contesto, pero hay días que ya me quedo callada. Porque tampoco se es de escuchar y escuchar y escuchar y nunca aprender. Pero me he dado cuenta que cuando uno contesta, se hace un fuego, se hace una bomba, se hace. Pero cuando aprendemos a quedarnos callada, hasta el hombre después se siente mal y él llega a pedir perdón. Perdóname, no fue correcto como te hablé. Me exalté, venía con ese, me llegó todo el sol del día y entonces contigo exploté, perdóname. Miré el eclipse. Pero si nosotros contestamos, sí, ya. Entonces, varones, no debemos aprender de Nabal. Dios los ha premiado con mujeres bellas, con mujeres hermosas. Los halaguemos. Que no pase un día sin que tú le digas lo bonita que ella es, lo hermosa que ella es. Siempre pongo este ejemplo. Y un día lo leí y me gustó mucho. Las mujeres, después cuando tenemos hijos, tendemos a engordar. Porque la mayoría de las que nos casamos flaquitas. Sí. Pero después nos vamos engordando. Pero no es lo mismo que nos digan, qué gorda te has puesto. Pareces un tamal de bola. No te has visto en un espejo, eso hiere. Y si a ti no te gustan gorditas, ¿por qué no le dices, oye mi amor, todos los días a las 7 de la mañana nos vamos a ir a correr tú y yo? Nos desestresamos, estamos un rato juntos y estamos bajando de peso, solo que ya no nos hirieron. ¿De verdad? Entonces tenemos que aprender a ser sabios. Ahora, los años pasan y la mujer que está a tu lado ya te dio toda su juventud, ya te dio la mejor etapa de su cuerpo, la mejor etapa de su juventud, la mejor etapa de su carácter. ¿Por qué cuando ya llega uno a la menopausia ya no, los hombres ya no quieren? Ah, ya no lo aguanto. No. Así como fuimos muy buenos para estar con la mujer que nos dio su juventud, nos dio lo mejor de sus tiempos, también tenemos que aprender a cuidarla, a protegerla, porque las mujeres pasamos, cuando ya van pasando los años, pasamos una etapa difícil.
Pero dicen, no, ya cuando llegues a esta etapa, ya te voy a cambiar por dos sencillas. No. Porque nos dicen, de soltera eras una coca en cristal, en botella. Pero ahorita ya como que te echaron en bolsa, dice. Ya te echaron en bolsa. Pero cuando estaba en una botellita, tú fuiste el afortunado. Así que tenemos que saber que el amor debe ir creciendo. Que como cuando el día que nos casamos, a cuando estemos los dos viejitos, viejitos, ese amor tiene que ser muchísimo más. Amén. Que aquí no veo ninguna coca en bolsa. Veo pura botellita. De 3 litros, pero en botella. De 3 litros y medio. Dale un aplauso a nuestro buen Dios. Vamos a ver otro hogar. Así que, mis amados hermanos, en nuestra casa, cero navales, cero navales. Seamos hombres tiernos, hombres buenos, amén. Vamos a ver un hogar con un espíritu de manipulación y matriarcado. Ahora vamos nosotros. Acompáñame a Primera de Reyes 21:1 y dice: y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. 21:1. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza. Dame tu viña para que me sirva para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré dinero. Pero Nabot dijo a Acab: no permite el Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no te daré la herencia de mi padre. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Aquí estamos viendo el matrimonio de Jezabel con Acab. Aquí este matrimonio, los dos estaban mal, pero voy a resaltar un poquito de Jezabel, pero quiero decirte algo también de Acab, porque Acab también aquí estaba mal. O sea, era un esposo caprichoso, berrinchudo, que él dijo: ah, me gusta ese terreno. Y como está al lado de mi casa, y como él era el rey, dijo: me gusta, le voy a decir al dueño que me lo venda. Pero resulta que Nabot era el dueño, le dijeron: véndemela, te voy a dar otra viña o te voy a dar dinero. Y le dijeron: ¿cómo te voy a vender la herencia de mis padres? No te lo puedo dar, no te lo puedo dar, es algo que yo estimo. Me acuerdo una vez de una persona que le habían dado algo a sus papás y no lo levantó bien, y sus niñas lo jugaron como para esconder el tesoro. Pero como sus papás le habían dado eso, ay, nos tenían a todos buscando el tesoro escondido, porque era algo especial para esa persona. Tal vez a ti te ha regalado algo tu papá, tu mamá, y lo guardas y lo aprecias, y más si ellos ya no están en vida, tú lo guardas. Y así estaba. Le habían dado la viña. Ah, pero Acab, berrinchudito, caprichoso, dijo: yo quiero eso. Pero como no se lo vendieron, ahí regresó triste, enojado, se acostó en su cama, se volteó y no comió. Quiere decir que a veces así podemos ser los hombres, que cuando estamos platicando en matrimonio
Y el hombre dice: ¿Sabes qué? Es que me quiero comprar algo, díganme. Algo que quisiera comprar un hombre, porque la verdad la mujer le da por comprar más que un hombre. ¿Un carro? Un carro. Y le dice: Mira, mamita, que yo me quisiera comprar un carro, pero ya usadito, pero ya encontré uno y cuesta 60 mil pesos, pero nada más tenemos 40. Y la mujer, un poco más prudente, le dice: ahorramos un poquito más, porque si prestamos nos los van a dar al interés y después ya no vamos a poder pagar. Ah, y entonces el hombre se pone caprichudo y se va a su cama. Y mi amor, ¿pero qué tienes? ¿Estás enojado? No tengo nada. Porque hay hombres así, que si no se les cumple sus caprichos, ah, ya no comen, ya no. Y tal vez o sea, ¿ustedes qué dirían? ¿Sería bueno mejor juntar el dinero o ir a prestar y que te den al 10%? Juntarlo. Ah, pero dijo no. Es que yo quiero esa viña y como no me la quieren vender, pues aquí hago mi capricho. Varones, ya no son niños para hacer capricho. Ya no. Ahora ya no como. Ahora ya no te cumplo. ¿No? Maduros. Así como decimos que ustedes son la cobertura, ustedes tienen que tener una madurez más que la mujer. No podemos ser niños berrinchudos y ya metiendo a la mujer en aflicción. ¿Amén? Solo ese punto, porque ahorita vamos a agarrar a Jezabel. Pero Jezabel, 1 Reyes 21:5 dice, pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió. Me imagino este hombre, todo un niñote. Acabo de hablar con Nabot y no me quiso vender su viña. Me imagino que así se quejó. Si estaba haciendo berrinche, pues en la cama. ¿Vas a comer, mi amor? No, por favor. Entonces la mujer, al tener un monigote así, que dice: Me tengo que poner aquí las pilas. Y dice Jezabel. Entonces él respondió. Entonces él le respondió: Porque le hablé a Nabot de Jezreel y dijo, y le dije: Dame tu viña por dinero, si prefieres te daré una viña en su lugar. Y él me dijo: No te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿No reinas tú sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón, que yo te voy a dar esa viña. También la mujer era de cuidado. Deja de ser berrinche, chamaquito malcriado. Al rato tienes la viña, yo te lo voy a dar. ¿Cómo le vas a hacer? No preguntes, yo te la voy a dar. Ah, para hacer eso, las mujeres nos pintamos solas. No me digan que no, porque ese es el pan más fuerte que nosotros tenemos. Es el pan de todos los días que tenemos que luchar y tenemos que dejar. Aquí la que mandaba era Jezabel. Ya levántate y come, agarrando a su esposo como hijo. Ya, órale, párate, párate. ¿Cuántos de nosotras agarramos a nuestro esposo como hijos? Oye, mi amor, mira que ya no tengo zapato. Ah, al rato te doy tu gasto. Ya la mujer. Que las decisiones de la casa, que vamos a comprar un carro que cuesta 60 mil y tenemos 80 mil, no lo compras. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Punto. Y bueno, dice el varón, no lo compramos. Esta Jezabel era criminal. No, no quiero imaginarme si se hubiera casado Jezabel y Nabot, el Nabal. Se hubieran matado.
¿De verdad? Si hubieran matado, si se hubiera casado Nabal y Jezabel. No. No sé si se dan cuenta. En un matrimonio siempre hay uno con carácter fuerte y el otro es más dócil. Y dice, y ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló. Él dijo, ella dijo, a ver, cartas. Y empezó a escribir, agarró el anillo, porque con eso sellaban, y selló. O sea, ella tenía la autoridad que le correspondía al esposo. Ella era la que daba la última palabra. Ella. Lo selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. El pobre Nabot, su delito era tener un terreno, era tener su viña, ese era su delito. Sentad a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Le estaban levantando un falso. Miren hasta dónde llega la mente de la mujer. O sea, la mujer, su mente vuela a mil por uno, por eso lo mandan a sujetarse. No te preocupes, a ver, voy a sellar, le voy a levantar un falso. Nuestra mente es criminal. Y se los estoy diciendo yo que soy mujer. ¿Alguna vez ustedes se han asustado de sus pensamientos? ¿De verdad? A veces nuestros pensamientos asustan. Somos vasos más frágiles, pero... Creo que hay hombres que explotan, pero todavía el hombre siempre tiene mecha. Pero la mujer ya es sin mecha. Ella actúa. Y a veces con Cristo. Por eso tenemos que ser renovadas. Tenemos que poner en práctica la palabra. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel le había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Ella había hecho las cartas, ella lo había mandado, ¿y a nombre de quién iban? Del rey. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Y ya sabemos la historia. Resulta que llega Jezabel y le da la viña a su esposo. Le dijo, aquí está, lo que te prometí, aquí está. Gracias, mamá, contestó el hombre. Gracias, mamá. Hermanos, está bien que nosotros no debemos ser Jezabeles ni debemos mandar en la casa, pero los hombres tienen que ser pilas, pilas. Estaba yo comiendo con unos hermanos y de puro relajo yo dije, qué vida la de los hombres, porque nosotros cocinando ahí, cocinando y los hombres sentados en el celular, qué vida la de los hombres. Y me contestó uno, no, lo que pasa que yo ya trabajé para que ustedes puedan cocinar eso. ¡Ah, me voló la cabeza! Dije, sí, tienes razón, hermano. O sea, tienen que ser hombres pilas, mujeres también pilas, pero nunca, nunca pasarnos la autoridad de nuestro esposo. En este hogar era un yugo desigual. Había contaminación en el hogar porque la mujer mandaba. La mujer gobernaba sin importarle nada. La mujer gobierna y no le importa si el marido está de acuerdo o no está de acuerdo. El varón no tiene carácter. Muchas veces se levantan Jezabeles porque el varón no tiene carácter. Ay, velo tú, mamita. Ay, velo tú, hacelo tú. No, con carácter. El hecho que sean con carácter no significa que nos traten mal, no. Pero vamos a hacer esto. ¿Cuántas de las que somos casadas tenemos amigas? Y que
dame permiso, voy a ir con mi amiga. No, no vas a ir. ¿Y cuántas decimos? ¡Ah, que voy! Está diciendo el hombre, no vas a ir, y la mujer ya va por el centro. Con carácter. Si dije que no vas a ir, no vas a ir. Ya no hay vuelta atrás. Y no vas. Pero la mujer también tiene que aprender a decir, bueno, ya, si no quiere que yo vaya, por algo no quiere que yo vaya. Y pastora, ¿qué hago si ya cuando yo dije que no vaya, ya se fue? Cuando regrese, con llave la casa. Para que toque y sepa que... Porque a veces el hombre tiene que poner de saber que, o sea, no son juguete. O sea, ni estoy a favor de las mujeres ni a favor de los hombres. Pero no vas a ir, mamita. ¿Pero por qué? Porque no vas a ir. Porque vamos a ir a ver a mis papás. Un ejemplo. Porque así nos enchilamos más a veces las mujeres, ¿verdad? No vas a ir a donde tenías porque vamos a ir a ver a mis papás. Cuidadito. ¿Qué debe hacer una buena mujer? Bueno, mi amor, voy a avisar, tal vez otro día pueda salir a tomar un café. Y no hay pleito y no hay nada. De mala onda el hombre en otra ocasión también. ¿No vas? No. El hombre también debe ser consciente, sí. Si quieres ir, anda. Porque ya la primera vez dijo, bueno. Pero que ya la mujer ya salió, ya no, y llegando debe encontrar con llave su casa. Con 3 candados para que sepa que el que manda es el hombre. Entonces el varón tiene que tener carácter. La mujer no debe ser el centro de la casa. Quien es el centro de la casa debe ser Dios. Amén. Así que mujercitas, tranquilas, seamos sujetas. Muchos de los pleitos de los hogares nosotros podemos evitarlo. De verdad. Si no te puedes quedar callada, cómprate una bolsa de dulces grandotes. Para que ya no podamos contestar. De verdad. Lo cortés no quita lo valiente. A veces pensamos que queremos que el hombre a veces se le barre. Pero si nosotros decimos, calmamos las aguas y no decimos nada, al rato el hombre se va a dar cuenta. Así que si el hombre llega y echa gasolina, no prendas tú el cerillo. Guarda los cerillos, calmada, calmada. Amén. Y por último, vamos a ver hogares con falta de disciplina. Aquí creo que vamos a llevar todos y yo voy a ser la primera. De verdad. Dice Primera de Reyes 1:5. Adonías, cuya madre fue Gawit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Pero su padre, el padre de Adonías, nunca le reprendió en su vida, ni le había pedido cuenta de lo que hacía. Era de aspecto muy gallardo y había nacido después de Absalón. Resulta que Adonías ambicionaba ser rey. Pero creo que este Adonías era un niño consentido, porque dice que su papá nunca en su vida le había llamado la atención. Nunca en su vida se tomó la tarea de decirle, hijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te comportas así? Así que Adonías hacía y deshacía y él hacía lo que quería. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ponerle orden a nuestros hijos. Cuando la mamá corrige, ¿te metes tú, papá? Porque ese es un grave error. Cuando nosotros corregimos y que se venga a meter el papá, ¿pero por qué le estás pegando a mí? No, no, no. Aunque sea de manera injusta, uno no debe meterse.
aunque veas que a tu hijito le están pegando y que no se merecía los varazos, quédate callado. En la noche lo platicas. Y ¿sabes qué? Le pegaste de manera injusta al niño. Porque si nosotros nos metemos cuando el otro está corrigiendo, únicamente le estamos quitando autoridad delante del hijo. No podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Adonías dice que se levantó en armas porque él dijo: yo voy a ser rey. Y como no había nadie quien lo controlara ni nadie quien le dijera nada, díganme, aquí la culpa ¿de quién era? ¿Del hijo o del padre? Del padre. A veces tenemos hijos echados a perder, pero no es culpa del niño, es culpa de nosotros. Yo estudié psicología y algo que nos enseñaban en psicología y nos decían: no hay niño problema. Porque a veces catalogamos y decimos: ese niño es niño problema. Y lo etiquetamos: es niño problema. No hay niños problemas, son padre problemas. Somos nosotros los padres que estamos haciendo que nuestros niños sean así. ¿Será que nosotros corregimos? Hay algunos que nos pasamos de lanza. Lo entiendo y yo me predico primero, porque a veces somos puro grito y ni siquiera, a veces no están haciendo nada. A veces solo porque ya pensamos que hicimos mal. Un día yo le iba a dar a mi hijito el Benji, que ese es tremendo. Mi Jehú es tranquilo, pero Benji. Y le digo: vente para acá porque te voy a dar tus varazos. Estaba yo muy enojada. Y mi hijito: espérame, mamá, te voy a decir algo, porque ese es rehablantín. Te voy a decir algo. Y a veces no dejamos que nos den explicación. Y te voy a decir algo, mamá. Lo bueno sería que yo escuchara su explicación, ma. Pero a veces no escuchamos. Que a veces en su explicación ellos y a su mente también vuela. Para darnos un gran, nos marean y decimos: ah, sí, no hizo nada, mi hijito. Porque ellos a veces son más pilas que nosotros. Pero tampoco podemos ser de esos padres que hacen y hacen, hacen, hacen. Ah, no, está chiquito. Está chiquito. Ay, en su edad va a aprender. No. Árbol que nace torcido jamás se endereza. Entonces nosotros tenemos que ser padres que desde chiquitos. A mí me quedó algo muy clavado en mi corazón que me dijo mi papá. Y me dijo: mira, hija, tus hijos son como una plastilina en tus manos. Tú los vas a formar como quieres que sean. Y eso me quedó muy grabado. Y digo, y a veces cuando los veo malcriados, digo: yo los estoy formando así. ¿De verdad? Entonces, yo te pregunto: ¿será que tú corriges a tus hijos? ¿Será que a veces les cae vara? Hoy quedé, de verdad, me voy súper encantada cuando yo vi que entró esta familia. Perdón que los ponga de ejemplo. Pero apenas estaba escuchando qué canto iban y yo volteé a ver quién cantaba. Eran las niñas. Y volteé a ver con su velo. No es que había una sin velo, con su velito. Y cantando ellas, lo que se cantó, todas lo sabían ellas cantando. No es que estaban pintando, ni estaban jugando, ni estaban, voy a ir a la cafetería como lo hacen los nuestros. Ellas cantando. Pero ese es el trabajo de sus padres. Quiero pensar que ellos se han tomado el tiempo de decirle: cuando se va a la casa de Dios, se llega a cantar, se llega a adorar, no se llega a jugar. Niñas, hay que ponerse su velo. ¿Por qué ven las chiquititas con su velo? De verdad, yo quedé sorprendida. Yo volteé a ver porque era la voz de una niña que se escuchaba. No sé si ustedes lo escucharon. Ah, era allá. Y dije: qué importante. Qué importante el que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. A veces para que no molesten. Y les digo, a veces yo que ya a veces aquí ya me tienen, pero hasta aquí. Váyanse ya, váyanse, váyanse, váyanse a la cafetería. Que les den de comer.
Pero no, el trabajo es que yo les enseñe. Decirles no. Sé que a ellos también 2 horas de culto, para ellos es mucho, pero sí, que vayan aprendiendo 10, 15 minutos a adorar a Dios. Ah, pobrecitos, ahí van a tener edad. No, si a nosotros que nos metían la palabra día, tarde, noche, a veces nos queremos desviar. Entonces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles, tampoco todo es vara. Dijo la pastora que hay que disciplinarlo ya día y noche, vara, va. Nah, no, pero sí dice que la vara libra al joven del Seol, así dice la Biblia. Así que nosotros no podemos dejar, mis amados hermanos, que nuestros hijos hagan lo que quieran. Tenemos que meter orden, tenemos que conocer qué hacen, tenemos que, pero tienen que tener pues su privacidad, ningún privacidad. Me gustaba lo que me decía una de mis cuñadas, dice que ella vivía en Tapachula. Me dijo, ¿sabes qué me dijo el pastor? ¿Qué? Que a las 10 de la noche a mis hijos les debo recoger iPad y les debo recoger teléfono, porque a veces todos estamos durmiendo. Ah, y los hijos están en gran chat, están en el gran chat, ellos se duermen 3, 4 de la mañana. ¿Sabes lo que hacen tus hijos? Tenemos que disciplinarlos, tenemos que enseñarles, porque algo es cierto. El sábado tuve un desayuno con los jóvenes y les digo, no me dejarán mentir, porque yo también ya fui joven y soy joven, no todavía sigo en la etapa de la juventud. Pero somos dos personas, la que somos dentro de casa y la que somos fuera de casa. Esa es la realidad. Papá y mamá pueden meter las manos al fuego por nosotros, y nosotros por dentro decir, Señor, que no nos descubran, porque si no se va a caer, se va a derrumbar todo, porque mi hijo es así, 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 pero resulta que el hijo en la escuela es una fichita. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahí vengo, papá. Ningún ahí vengo. Si viven contigo, es papá, ¿me das permiso? Porque ya los jóvenes de ahora, ahí vengo. Sé la hora que me voy, pero no te doy hora de regreso. ¿Qué es eso? Por eso la sociedad se ha ido descomponiendo, porque los padres han permitido. ¿Cuántos de nosotros, no nos vayamos muy lejos, ya no saludamos? O nuestros hijos. Tus hijos todavía llegan a tu cuarto cuando se van a dormir. Buenas noches, papi. Buenas noches, mami. ¿Te dan tu beso? ¿Ah? Yo me acuerdo cuando entraba a la casa de mi mamá, al cuarto de mi mamá y de mi papá. Buenas noches, papi. Buenas noches, mami. Pero ahora yo he permitido que mis hijos no me digan buenas noches. La verdad. Hijos, duérmanse. No hay buenas noches, nada. No hay buenos días, mami, buenos días, papi. Pero ¿culpa de quién es? De nosotros. Porque tenemos que educarlos, tenemos que disciplinarlos. Y ya voy, vemos así de rápido a Elí. Elí era un siervo de Dios, pero sus hijos nunca los disciplinaron. Ellos llegaban y eran los hijos del pastor y y se paraban los hijos. Ah, esa hermanita que acaba de llegar está bien buena. Dice que se metían con las mujeres de la iglesia. No, para ellos era tomaban en poco la ofrenda, porque ellos llegaban y buscaban lo más gordo, lo más bueno de la ofrenda. Y Elí lo sabía, pero Elí nunca reprendió a sus hijos. Y Dios mandó juicio para esa casa. Así que, mis amados hermanos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles. Si queremos tener un hogar como nosotros lo soñamos, tanto el hombre tiene que poner de su parte, la mujer tiene que poner de su parte, y juntos poder formar a nuestros hijos.
juntos poder enseñarles, poder instruirlos. Porque lo que sean nuestros hijos es lo que nosotros estamos formando en ellos. ¿Será que tú podrías decir con solvencia, yo quiero que mi matrimonio sea como el de mis padres? Que tus hijos pueden decir, yo quiero que cuando yo me case, quiero ser como mi mamá. ¿Quiero tener un matrimonio como el de mi papá? O dicen, no, un matrimonio como el de ellos, no. No. Tenemos que trabajar en nuestro hogar. Tenemos que trabajar. Un hogar no solo se conforma de mamá o de papá, no. Se conforma de mamá, de papá y de hijos. Perdón, de papá, de mamá y de hijos. Y si el centro de ese matrimonio es Dios, vamos a tener hogares viviendo en un paraíso. Que los padres, nosotros, tenemos que darle la confianza a nuestros hijos a que nos hablen con verdad. Porque nosotros somos los que propiciamos a que nuestros hijos nos digan mentira. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. Y coscorrón. ¿Para la próxima? ¿Tú lo hiciste? No, mami, no lo hice, porque sabe que si nos dice la verdad va coscorrón. Entonces tenemos que ser muy sabios. Tenemos que cerrar todos esos portillos. Mujeres, no podemos ejercer un matriarcado en nuestro hogar. Varones, tienen que tener carácter, tienen que ser esa autoridad, esa cobertura. O sea, que cada quien en su función y los dos trabajando en nuestros hijos para que nuestros hijos sean personas derechitas. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Le pidamos al Señor que Él sea el que nos ayude esta noche. Puede ser que nosotros como mujeres hemos fallado. Que los varones, como varones en su papel, han fallado. Pero mientras tengamos vida, podemos componer lo que no estamos haciendo bien. Pregúntate, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Los estaremos formando bien? Porque los hijos son un reflejo de los padres. A veces pensamos que por el tiempo que estamos viviendo ya no les podemos pegar a nuestros hijos. Claro, tampoco es de estar viviendo y que les vivas pegando, ¿no? Pero sí de saberlos instruir. Y que cuando ameriten vara, hay que darles. Porque es mejor corregirlos aquí a que se pierdan toda una eternidad. Pídele al Señor cuál sea tu caso. Si tú eres mujer, pídele que Él te ayude a ser una mujer sujeta, una mujer amorosa, una mujer hacendosa. Pídele a Dios que te dé la sabiduría para que tengamos a nuestros esposos enamorados. Y si tú eres varón, pídele al Señor también la sabiduría, el saber cómo tratar a tu esposa, saber que tu esposa es delicada, es un vaso muy frágil, fácil de romper. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito Santo. Que nuestras funciones podamos llevarlas a cabo. Que seamos hombres y mujeres sabios con tu sabiduría. Con esa revelación que viene del cielo. Ayúdanos.
Ayúdanos, Papito Santo. Ayúdanos a que no intercambiemos papeles, sino que cada quien asuma el papel que le toca. Por favor, Señor. Y que juntos podamos instruir a nuestros hijos en tus caminos. Y que juntos, como un matrimonio, podamos enseñarles. Podamos estar formando siervos, siervas. Podamos estar sembrando en sus corazones ese amor para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque si no nos ayudas, no podemos. Porque a veces hacemos todo aquello que no queremos hacer. Pero ayúdanos. Cambia esa ley de nuestros miembros. Que todas nosotras como mujeres estemos envueltas en ese amor de nuestros esposos. Y que todos los esposos puedan encontrar esa respuesta, esa actitud sujeta de nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Papito Santo. Que podamos ser felices. Que no solamente tengamos casa, sino que podamos formar un hogar. Un hogar, Papito Santo. Por favor. Ayúdanos. Danos la oportunidad de comenzar de nuevo. Danos la oportunidad que si hemos hecho mal, podamos enderezar nuestros pasos. Danos esa oportunidad, Papito Santo. Y que el amor en todos los matrimonios pueda ir creciendo cada día más. Pueda ir creciendo, Papito Santo. Que en nosotros se quite todo pensamiento de divorcio, todo pensamiento de separación. Sino que cada día, Papito Santo, estemos más unidos. Estemos más unidos, Señor amado, como matrimonio. Por favor, Papito Santo. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Papito Dios, porque yo sé que tú nos has hablado esta noche. Permite que esta palabra la podamos llevar en práctica, Señor, para que tengamos matrimonios como tú lo has planeado, Señor. Gracias, Papito.